¿qué tal? Bienvenidos una vez más, alumnos de escuelas secundarias técnicas, padres de familia, maestros. Estamos en un programa más de Caminando por la Cultura. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Rubén García, jefe de prensa de la muy famosa y reconocida Feria del Libro Internacional del Palacio de Minería, un edificio hermoso en Tacuba 5. Rubén, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muchas gracias. Él es nuestro compañero de aquí, de Dejes Media, y pues estamos aquí para platicar respecto pues a este importantísimo festival, bueno, feria, ¿no? Cuéntanos un poco, Rubén, por favor, ¿cuándo surge? ¿Cuándo es la feria? En primera vamos a decir algo muy claro. Cumplimos 40 años, y digo cumplimos porque pues, el patrimonio literario es de todos. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Cuéntanos. Ay, 40 años en 15 minutos, por favor. 40 Inténtalo, años. ¿No? Sí, por favor. Bueno, mira, me gustaría contar un poco de dónde viene la feria. Perfecto. La Feria del Palacio de Minería encuentra sus orígenes muy atrás. De hecho, en 1924, José Vasconcelos organiza una primera feria de libro en el país y la hace en el Palacio de Minería. ¿Por qué la hizo ahí? Nadie sabe, pero ahí fue. Y se le encargó a uno de sus asistentes, a Jaime Torres Bodet. Ok. Nada más y nada, nada menos. Nada más, ¿no? Y nada menos, ¿no? Pero después, en el 47, Jaime Torres Bodet vuelve a sugerir, impulsa una nueva feria del libro. Y tendríamos ahí dos momentos en el mismo Palacio. Exactamente. Entonces, son estos dos momentos. Luego de una... Fundacionales. Sí, fundacionales, ahí. Exacto. Pero durante la década de los 70, el Palacio de Minería estuvo cerrado. Hubo que reconstruir ciertas partes, rescatarlo, en fin. Claro. Sí, pero pues, una vez que es un edificio de 300 años. 226 años. Exacto. Es un testigo mudo de la Ciudad de México, un testigo de la historia de este país. Así es. Te puedo decir así que por ahí ocurrieron cosas como la última toma de la presidencia de Porfirio Díaz. Así es. Ahí estuvieron apostadas las tropas norteamericanas en la invasión en México. En la invasión ahí. Y es fue la escuela del Real Seminario de Minas. Por supuesto. La primera escuela de ingeniería en América Latina. En América Latina. Entonces, todo un portento ahí de orgullo. Es un lugar nacional. Extraordinario. Después de esta reconstrucción de los 70, en 1980, se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? La reconstrucción corrió a cargo de la Facultad de Ingeniería, de la UNAM, de los exalumnos de la facultad. Muy bien. Y una de esas decisiones, alguien se acordó, fue Pepe Taylor. Ajá. Pepe Taylor, que fue el primer director de la feria, dijo, oigan, aquí ocurrió una feria de libro hace muchos años. Hace muchos años. Debemos retomar eso. Y ahí fue cuando inició la Feria del Libro en 1980, ya llegamos a 40 años. De muy bien, pues sí. Pues muchas felicidades, el primero, ¿no? Qué bueno. José Luis. Realmente, bueno, estamos muy agradecidos con la presencia de nuestro amigo Rubén García. Es el segundo año que viene aquí a difundir esta maravillosa feria, que además está en un lugar precioso. Escuchar y la palabra palacio... Sí, normalmente nos remontamos, ¿no?, a palacios de otra orbe, de otro país. Y más allá. Sin embargo, incluso, ¿no?, hablar del Palacio de Minería es algo maravilloso. Realmente es entrar a un espacio histórico. Claro. Y que ahora albergar a más de muchísimas editoriales va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Sí, sí. Realmente hay mucha gente que nunca ha entrado a un lugar como el Palacio de Minería. No, la verdad. El Palacio de Minería sigue siendo una escuela, es educación continua de la Facultad de Ingeniería. Así es. Y se abre al público solo durante estos 12 días de feria. O sea que es una oportunidad única de conocer por dentro. Exacto. Quienes pasamos por ahí en esa calle, es impresionante ver ese edificio tan portentoso, tan lleno de no solo historia, sino de magnificencia. Entonces, por favor, aprovechen. Y bueno, antes de pasar a la feria, sigamos un poco más con la historia. ¿Quiénes han sido todas las letras? Vamos a decir antes de responder esta pregunta, que entonces la feria del libro del Palacio de Minería, perdón, es la primera feria del libro del país. Así es la feria más antigua del país. Así es. Existen por ahí tal vez una que otra, pero a nivel nacional es la más antigua del país. Así es. La de mayor tradición en la Ciudad de México. Ha sido la punta de lanza que inspiró a otras ferias como la Gran Feria de Guadalajara, la Feria de Monterrey, la FILIG. En fin, las grandes ferias de este país estuvieron inspiradas
en el éxito de esta primera feria. Y esta feria, perdón, sí, quisiera apuntar, claro, abrió la posibilidad al mundo editorial de exponer a México ante otros países, ¿no? Exactamente. De ahí, ¿no?, su nombre de Feria Internacional del Libro del Palacio Minería. Sí, sí, muy importante, porque bueno, ferias del libro, chicos, pues no sé si las hayan visto. Yo creo que sí, porque finalmente son un montón de personas vendiendo libros en cualquier lugar, ¿no? Y llevarla a un nivel internacional es invitar a toda esa gente que vende libros y que escribe libros, por supuesto, que es lo más importante, del mundo aquí, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y hablando del mundo, cuéntanos un poco, pues háblanos de todas esas personas, que grandes escritores del mundo que han pues estado bajo esos, entre esos muros, ¿no? Sí, bueno, la lista es, yo diría, impresionante. Tenemos dos premios Nobel. José Saramago estuvo en la Feria del Libro del Palacio gran, de Minería. Gran. Octavio Paz fue otro ilustre visitante grandes. De los pasillos, de los salones. Tenemos a Juan Rulfo, Carlos Bien. Fuentes, José Emilio Pacheco, Alichu Macero, ¿no? El maestro León Portilla, Sergio Pitol, Fernando del Paso, Carlos Monsiváis, Juan José Arreola. Por mencionar algunos, de los grandes monstruos de la literatura nacional e internacional estuvieron en el Palacio de Minería, y es una tradición de 40 años. O sea, por ahí pasó todo. Todo mundo. Y seguramente no dejará de ser así. José Luis. Yo quisiera preguntarle un poquito aquí a Rubén de la historia que lleva en la feria. Cuéntanos un poquito acerca de... ¿Con qué escritores has estado platicando? Eso va a ser maravilloso, ¿no? Tener al creador de una obra literaria. Bien. ¿Qué le preguntas? ¿Qué le dices? ¿Qué se siente, pues? Bueno, mira, yo creo que para los que nos gusta la literatura, los que tenemos nuestros autores, es un poco, ya lo mencionaba en algún otro momento, como encontrarte con tu actor favorito. Por supuesto, ¿no? Así de simple. Sí, o sea, sí. Las ferias de libros son lo mismo que ocurre cuando entregan el Oscar, casi casi. Básicamente. Tú tienes ahí a los actores en el cine, a los literatos y los escritores en la literatura. Esas son las estrellas. Así es. Y la gente tiene, los chicos tendrían la oportunidad de encontrarse con Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska. Tú me preguntabas quién me he encontrado. Bueno, pues me he encontrado con muchísima gente, incluso cineastas, que yo seguía desde la universidad. Y decía... Padre. Aquí está presentando un libro, está acompañando a un autor. Es una emoción muy fuerte. O son sus fans, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, los artistas siendo fans de otros artistas, ¿no? Así impresionante. Es una comunidad. Es una algarabía ahí, me imagino. Claro, es toda una tertulia. De hecho, me gustaría comentarles, uno de los autores que yo llegué a conocer y me emocionó mucho en mis primeros años en la feria fue José Emilio Pacheco. Oh, José Emilio Pacheco, que yo había leído en la secundaria, claro, con Las Batallas en el Desierto. En el desierto, ¿no? Pero después se hiciera tan famosa con la canción de Café Tacuba. Claro. Y de pronto encontrártelo de frente en una conferencia, una conferencia muy especial, porque él nunca había estado en la Feria del Libro. Hasta ese año que yo lo conocí, que sería en la Feria 32, me parece. Hace poquito realmente, y, ¿no? 8 años. Llevó una serie de poemarios inéditos. Después de leerlos todos, le pidió a la gente que le ayudara a escoger el título de ese próximo. Ah, maravillosa esa experiencia. Claro, entonces tenían una serie de títulos y él le dijo, este título le gusta a mi esposa, a Cristina Pacheco, les voy a dar otros títulos y ustedes vamos a votar, y el que gane la votación va a ser el nombre del poemario que voy a editar. ¿No? Y ahí, sencillamente pasó. Así ocurrió. Es. Son de esas cosas que puedes encontrar en la Feria del Libro. Exacto. Estas reuniones, estas ferias, es precisamente eso, chicos, papás, maestros, donde suceden las cosas, donde a esos libros que son llenos de todo lo que ustedes se les imagine, pues encarnados, ¿no? Porque ahí están los autores, claro. Ahí están quienes se pasaron horas, realmente es un oficio muy bello la escritura. Gracias. Entonces la literatura, pues ahí, entonces por favor, sigamos.
Bueno, 40 años, ¿qué hacemos cuando celebramos 40 años? Cuéntanos. Híjole, hay muchas cosas que hacer, pero digamos que la Feria del Libro del Palacio de Minería festeja sobre todo a su público. Bien. Que es la que lo ha, la que ha logrado, el público es el que ha logrado que esta feria se mantenga. Parece contradictorio, pero la Feria del Libro vive de lo que vende. Por supuesto. Pero son los compradores, los visitantes, los lectores, los nuevos lectores los que hacen la Feria del Libro del Palacio de Minería. A la Feria del Libro llegan 150,000 personas. En 12 días. Es una feria no solo con tradición, no solo longeva por su edad, claro, sino llena de calidad y calidez. Me parece que en estos 40 años, lo importante es reencontrarnos con hacer de la feria, seguir haciendo de la feria un punto de encuentro de editores, de escritores, de lectores, de amigos de los libros, ¿no? Reza un viejo adagio que la vida empieza a los 40, ¿no? Entonces, imagínense lo 40 que viene. 40 son los nuevos 20. Son los nuevos 20. José Luis. En ese espacio donde tan histórico, donde convergen las ideas, ¿qué podrían encontrar nuestros niños de secundarias? Tenemos jóvenes muy entusiastas que les encanta la lectura. Por supuesto. Los invitamos a la feria. ¿Qué podríamos encontrar? Yo sé que hay más de 700 editores, ¿no? Y miles de actividades que se desarrollan 300. Todo el día. 700 editores. Autores. Más de 700 autores, más de 500 editoriales, ¿no? Estamos hablando de 1,400 actividades. En 12 días, alrededor de 100 actividades por día que están enfocadas con el libro. Pero la feria no es un simposium, no es un congreso. Como su nombre lo dice, es Feria del Libro, la gente va a divertirse. Fiesta del libro. Esa es la palabra correcta que debemos usar. Y yo les diría que lo que van a encontrar no solo es alguien sentado ahí hablando de un libro. No. Lo que van a encontrar son a un autor charlando sobre sus libros, acompañado de amigos, contando anécdotas, cómo surgió ese libro, cuál fue la experiencia que tuvieron. Y lo que también van a encontrar es la posibilidad de acercarse y hacerle preguntas. Oiga, ¿por qué escribió lo que escribió? ¿Por qué este personaje, dónde salió? ¿Por qué se le ocurrió? Ese acercamiento es posible. Por supuesto. Muchas de las otras cosas que van a encontrar, a mí me ha pasado, lo he visto a lo largo de los años, a los chicos, a los novios, en las escaleras monumentales tomándose la foto. Pues, por supuesto. Ahí posando y haciendo todas estas imágenes posibles, las selfies en grupo. Sí, sí. ¿No? Con tu autor favorito. Tienes al autor en medio, chicos rodeándole y tomándote la foto. Entonces, así es. Van a encontrar en realidad talleres de literatura, talleres para armar libros, talleres de ciencia. No solo hablamos, el libro abarca no solo la narrativa. No. El libro abarca todas las áreas del conocimiento. Entonces, en la Feria del Libro van a encontrar más de 200 actividades que tienen que ver también con la ciencia. La biología, la física, la química. La misma minería, supongo. Exacto. Entonces, no solo van a encontrar novela, cuento, poesía, narrativa. Van a encontrar también ciencia, redes sociales. Y yo diría que hay una parte de la feria interesante para los chicos, que son las jornadas juveniles. Cuéntanos. Que se van a llevar a cabo el 25, 26 y 27 de febrero. Bien. Con temas que hablan sobre sexualidad, cómics, relaciones de pareja, técnicas de estudio, de formación, de actividades. Hay una actividad que va a haber que es muy interesante, que es cómo descubrirme a mí mismo, que no soy otro, quién soy yo. Y este tipo de actividades son las que van a tener. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto. Entonces, está la Facultad de Psicología, De hecho, leí ayer que la rankearon número uno en 300 universidades de Latinoamérica y la UNAM es la número uno, perdón. Así es. Y creo que eso es un plus. Nos ayuda mucho cuando tú dices, soy de la universidad, de la UNAM, te abren las puertas, pero también tiene una carga muy fuerte. No puedes bajar la calidad, tienes que estar a la altura de eso. Así es. Y creo que ese es uno de los retos que la feria se ha mantenido a lo largo de 40 años. Una serie de actividades que siempre están a la altura,
¿no? Porque es muy difícil, debo decirles, pues, seleccionar las actividades adecuadas que estén al nivel después de 40 años. Solo los números hablan de la complejidad y, por supuesto, celebrar. ¿Cómo celebras 40 años? Y precisamente al respecto, ¿cómo lo celebras? Por ejemplo, chicos, papás, maestros, vemos aquí un cartel, ¿no? Entonces, ¿qué hechos concretos, aparte de organizar una de las mejores ferias, cómo celebran 40 años a nivel gráfico, a nivel de televisión? Cuéntanos un poco, bueno, sobre eso, ¿no? Tenemos una edición especial. Este que acabas de mostrar es nuestro cartel de 40 años del 2019. Muy bien. Ustedes pueden ver ahí, hay un mural. Sí, claro. Esta imagen, ya tenemos 20 años en la Feria del Libro, sí, utilizando obra plástica mexicana. Oh, obra plástica mexicana, oh, que tiene una particularidad. Debe tener un libro en el centro de la composición. Claro. De la obra. Ah, es una característica muy especial. Esa es la característica. Bueno, lo podemos ver allá. Y esto ha sido una tradición ya se ha convertido después de 20 años. Es un icono, ¿no? Así es. Que define una feria específica. Exacto. Entonces, pero solo son autores mexicanos de obra plástica. Perfecto. O sea, no es fotografía. Sí, claro. No es un diseño que se mande a hacer especialmente. No. Ya es obra está plástica. La obra y eligen la más adecuada, pero exacto, siempre debe tener como característica un libro. Además, son hemos encontrado, es difícil, debo decirles, encontrar obra plástica mexicana que tenga libros, hay poca, no hay mucho. Oh, o sea que esto es un reto. Es un reto porque esta última que acabamos, exacto, de mostrar. Exacto, vemos aquí Escena Escolar al Aire Libre de Ramón Alba Guadarrama, 1936. Es un mural que está en una secundaria. En una secundaria tenemos una serie de colaboradores que va buscando. Y en los años 20, 30 se hizo mucha intervención en las secundarias. Específicamente que tenía que ver con los murales, con la educación, con la formación. Chicos, ¿no? En su escuela hay algún mural, búsquenlo, escríbanos. Claro, si ustedes tienen un mural de los años 20, 30 o cualquier mural. Pero cualquiera, escríbanos. Ustedes por pueden, favor. Con el apoyo de las secundarias, estaría genial porque de verdad nos ha costado trabajo. Tenemos una reserva, nosotros siempre, claro, tenemos dos obras plásticas ya preparadas, de hecho ya tenemos la imagen de la 41. Ah, muy bien. ¿No? Hay que adelantarse con un año porque por supuesto, no alcanza el tiempo. Imagínense, 700 sí, expositores. Entonces, pero sí tenemos ese reto. Ahora, preparamos también para esta edición especial de la feria dos carteles conmemorativos especiales, que son todos los autores, bueno, los más significativos autores que han cruzado por los espacios de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Bien. ¿No? Que como ya les mencionaba, vamos desde Octavio Paz, Saramago, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, en fin, está una serie de autores muy importantes y es un cartel edición especial. Muy bien, o sea, coleccionable, por favor. Exacto, solo es un tiraje único. Y podemos único verlo de como 1,000 ejemplares. No hay 1,000 ejemplares solamente. Y no se va a repetir hasta que sean los 50 años. Muy probablemente, o a los 80 o a los 100. 100. No sé. Entonces, sí, pónganse listos. Hay que aprovechar. Vayan por su cartel. Esta José Luis. No, pues sabemos que el acceso a la cultura en nuestra ciudad a veces no es tan barato, ¿no? Sin embargo, estaba viendo yo los precios de la feria y creo que está como para que vaya toda la familia, sí, ¿no? La feria tiene su horario de servicio es de lunes a viernes. ¿Ah? Abrimos a las 11 de la mañana, cerramos a las 9 de la noche. Y el costo de entrada es de 15 pesos de lunes a viernes y 20 pesos sábados y domingos, ¿no? Sábados y domingos, chico, sí, abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 9. Pueden encontrar libros clásicos, buenos libros, desde 15 pesos. Imagínense. Hasta, bueno, ya el libro, sí, bueno, de colección de 5,000 pesos, bueno, eso es otra cosa. Y hacia allá. Pero imagínense, van. Y realmente, pues, podemos aquí hablar un poquito de los libros, ¿no? O sea, organizamos todo un festival, toda una feria, toda una fiesta alrededor de ellos. Y como bien se dijo aquí ya antes, sin ellos no podemos seguir avanzando como sociedad, no podríamos considerarnos como sociedad ahora porque en ellos vaciamos todo lo que conocemos. No hay forma de acceder al conocimiento, al gran conocimiento, si no es a través de un libro, porque si bien la tele, el radio, los medios son muy poderosos, el más poderoso imaginador pues es precisamente la mente. Y realmente en tres letras, en un enunciado tú puedes construir
todo, todo. Entonces, es muy importante que no pierdan su contacto con los libros como alumnos, como papás, y que aprovechen estas fiestas para empaparse de todo este espíritu, de toda esta celebración, de toda esta, perdón, algarabía por el conocimiento, ¿no? Básicamente, vamos a decirlo así, que más allá de ser esta carga que a veces en la escuela decimos, ay, ¿por qué tengo que aprender? Pues nos vuelve los humanos modernos, los de hoy, ¿no? Nunca jamás hubo una civilización tan grande y tan hermosa, tan llena de libros como, y ferias de libros como esta, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí mi reflexión. No sé si quieras agregar algo más, José Luis. Yo realmente me considero un lector tradicional. Es decir, con mi libro, mi producto en la mano, ¿no? El objeto. ¿Sabes? El objeto. Sabemos que existe ya ahora libros digitales. Electrónicos, claro. Pero, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu...? ¿Qué te agrada más a ti, ¿no?, personalmente? ¿Qué prefieres? Sí, digo, para salirnos un poquito del tema, ¿no? Por favor, cuéntanos. Esto es muy importante para nosotros. Yo creo, digo, por mi experiencia en la feria, hemos descubierto, y lo veo con mucho gusto, que el objetivo importante es leer. La plataforma es también una pieza clave. Sin embargo, lo importante es el ejercicio de la lectura. Y de la lectura larga. El ejercicio de la reflexión. Por supuesto. Podemos tener soportes digitales, podemos tener soportes en papel, podemos tener soportes holográficos, si quieren. Sí. Pero lo importante es el ejercicio de la lectura. Pero sobre todo, la lectura es un ejercicio de socialización. Es un ejercicio de compartir. No se lee cuando te lo imponen. No, jamás. No, es muy difícil que se haga el hábito ustedes de la lectura cuando te dan una orden de que tienes que leer. Así es. Realmente nos convertimos, yo creo, en lectores a partir de ver a mis padres leer, ver a mi hermano leer, un amigo me comparte un libro, un amigo me recomienda algo que... Voy a una feria del libro y me enamoro de las letras. Exacto. O voy con mi novia a la feria del libro y asocio la experiencia hermosa de compartir con alguien la lectura. Excelente. Entonces, el verdadero lector, el que se convierte en un lector amoroso por el libro, así es, realmente es alguien que ha encontrado en quien los rodea la lectura. Así y la Feria del Libro es un ejercicio de socialización. No solo es un espacio para ir a comprar y vender libros, que no, eso es parte de la industria. No. El libro es una industria. Sin embargo, estas más de 1,400 actividades con presentaciones de libros, con charlas, con cuentacuentos, con talleres, con todas estas posibilidades de incluir a público, a los chicos, de ver que hay gente que ama los libros. ¿Por qué los amas? ¿Por qué te gusta? ¿Acaso no te intriga saber por qué exacto, alguien está tan pegado al libro? Esa obsesión, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de interesante hay de todo eso? En ese objeto? Entonces, eso es lo que queremos provocar. Provocar bien la pregunta, provocar la intriga de saber qué hay ahí que divierte a tantos, que emociona a otros tantos. Y lo que pueden encontrar en un libro es a sí mismos. Así es. Y encontrar parte de lo que pueden ser, ¿no? Y díganoslo, por favor. Acepten el reto. Vayan a la feria, escríbanos. ¿Qué encontraron? ¿Se encontraron? ¿O están de acuerdo, por supuesto, claro, no? Es importante que nos lo digan porque, pues, para nosotros nos nutre y podemos seguir trayéndolo a él. Claro, para que sería nos siga diciendo estas cosas. Que nos contaran su experiencia con esta sí, visita por favor, que aquí hagan sí próximamente a la Feria del Libro. Por ¿no? favor. Bueno, volviendo a la Feria del Libro, ¿no? Oí entre charlas antes de comenzar el programa que hicieron un timbre. ¿Un timbre postal? No, hicimos junto con la Lotería Nacional. Ah, la Lotería, un boleto, perdón, de la Lotería Nacional para celebrar los 40 años. Wow. Y un boleto especial con el transporte colectivo Metro. ¡Oh, qué bonito! Entonces qué bonito tenemos esas dos aparatos. Para coleccionar. Exactamente, José Luis. Sí, son artículos de colección. De colección, porque pues solo se cumplen un 40 años limitado una vez. Ya seas persona, ya seas feria, ya seas edificio, seas lo que seas. Solamente una vez, ¿no? Así es. Pues bueno, ¿qué más? ¿Cuándo empezamos? Bueno, aquí tenemos las fechas, chicos. 21 de febrero al 4 de marzo. Ya oyeron la dirección. José Luis, ¿algo más, por favor? Ya saben, los tiempos de tele son impresionantemente justos, entonces tenemos que ceñirnos, por favor. Pues reiterar la invitación a la feria del Palacio de Minería, donde la experiencia es maravillosa, y compartan con nosotros
la experiencia después de que vayan. Así es. Si me permite nada más, por favor, más. Por favor. Es importante. La Feria del Libro tiene un invitado especial que es Nuevo León. Ah, muy bien. Su estado invitado. El estado de Nuevo León. Creo que esto lo hacen cada año. Cada año, cada año hay un estado invitado. Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que es difícil que autores y libros de los distintos extremos de nuestro país tan grande lleguen a los lectores, por ejemplo, del centro o los del centro al norte. Oh, que ese es un gran problema, la distribución de los productos culturales, no solo los libros, las películas, la música. Entonces, la feria se convierte en un punto de encuentro también para lectores y escritores de otras latitudes del país. En esta ocasión, es Nuevo León con 150 actividades. Y no solo trae cosas de Nuevo León, trae una serie, un proyecto que tiene que ver con escritores de todo el noreste del país. Claro. Coahuila, Durango, Tamaulipas, Chihuahua. La poderosa frontera mexicana. Exacto. Traen ediciones del norte. Traen autores, más de 200, que vienen a visitar la feria. Prácticamente con ese programa de Nuevo León se podría hacer una feria solita. Exacto. Bien. Pues muy bien, Nuevo León, felicidades. Exacto, es una gran participación. Estamos muy contentos con ellos que nos acompañen. Y creo que es una gran oportunidad para conocer qué piensan, cómo escriben, cómo viven los que están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, quien ha tenido la oportunidad, quien conoce a alguien que haya ido al norte de México, pues es... Es encontrar a gente tan diferente, digo, mexicanos todos y hermanos y hermanos, pero sí piensan de una manera diferente en un territorio completamente lejano a lo que tenemos así aquí. Es. Entonces hay que escuchar lo que tienen que decir, leer lo que tienen que decir, por supuesto. Así es. Y esto, bueno, pues es una invitación a que conozcan a Nuevo León, conozcan la Feria del Libro. Si ya la conocen, volver a ir, invitar a sus amigos, a su familia. Vamos a estar desde el 21 de febrero al 4 de marzo. Cerramos un lunes, no un domingo. El 4 de marzo tendremos algunos descuentos ahí. Muy bien. Para, bueno, siempre ocurre que los eventos terminan en domingo. No, bueno, pero no. La feria termina el lunes 4 de marzo. Saliendo de la escuela pueden ir y comprarse el último libro. Bueno, muchas veces las ferias aprovechan estos días para decir, bueno, ya nos vamos, remate. Entonces, hay ahí algunos descuentos, no podría, todos. No, por supuesto. Pero no, y aprovechar la visita a la feria y al mismo tiempo visitar este maravilloso centro histórico que tenemos. También, sí. Enfrente de Palacio de Minería tenemos el Munal. Claro. No estamos haciendo propaganda al Munal, pero combinar la visita, ¿no? La Plaza Tolzá. El Caballito, ¿no? Digo, se puede aprovechar una visita a la feria para recorrer ese maravilloso centro histórico, ¿no? La ciudad de los palacios, por eso se llama Palacio de Minería, ¿verdad? Sí. Y esto último que comentábamos al principio, pues el edificio está abierto 12 días al año. Entonces, también aprovechen, si les encanta la arquitectura, si quieren, como dijo José Luis, sentirse dentro de un palacio, pues esta es la oportunidad. Sí, porque realmente se llama palacio, como el Nacional, pero bueno, ese sí es más accesible porque hay rutas. Pero esta sigue siendo una escuela, entonces, como en su propia escuela, pues no siempre podemos ver a gente que solo viene a conocer la escuela. Entonces, claro, aprovechen esta oportunidad. Así es. Entonces, reitero mi invitación a asistir a la Feria del Libro del Palacio de Minería. Celebramos nuestro 40 aniversario del 21 de febrero al 4 de marzo, de lunes a viernes, de 11 a 9 de la noche, sábados y domingos de 10 a 9. 15 pesos entre semana, 20 fin de semana. Los esperamos con los brazos y los libros abiertos a todos ustedes. Muchas gracias, una José Luis. Una cosa más, si alguien quisiera buscar más información de la feria, ¿en dónde lo podrían hacer, Rubén? Por favor, para conocer todas las actividades, las más de 1,400 actividades, estará disponible para todos www.filminería.unam.mx. También ahí podrán estar a todo nuestro programa. También ahí podrán encontrar nuestra app para poder descargarla con todas las actividades, horarios, autores, días, en fin, todo o lo sea que hasta ocurrir. Pueden programar. Así una, es. Que su aplicación les mande una notificación, así es, porque así ya es hora de ir a la feria de Minería. O buscar un autor y decir, va a estar el miércoles a las 13 horas, ¿no? Y asistir, programar su, excelente. Su visita, ¿no? Muy bien, pues bueno, lamentablemente ya llegamos al fin de este programa, uno programa más de Caminando por la Cultura. Nos despedimos. Muchas Rubén, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto por allá en esta feria. José Luis, gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por la visita, Rubén. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en la feria. Claro que sí. Por allá los esperamos. Perfecto. Yo me despido. Soy Jacinto Adano.
conductor de su programa Cañando por la Cultura. Chicos, denle like, suscríbanse, contesten las preguntas. Agradecemos también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés las facilidades para la realización de este programa y para traer a tan excelentes invitados. Gracias, hasta luego.